Mucho antes de que las especias forjaran imperios, el atardecer ya doraba los muros de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda lo cambió todo. La primera vuelta al mundo que salió y regresó a nuestra ciudad celebra ahora su 500º centenario. Dar la vuelta a las cosas y que nada vuelva a ser lo mismo. Dar la vuelta que lo cambia todo y compartirlo. Así es Sanlúcar, tierra en el mar, mar en la tierra y puente a tierras lejanas. Y así sus sabores, tierra albariza, agua, sal, viento y fuego. Así es Sanlúcar, kilómetro cero del mundo moderno. El lugar gracias al que el planeta confirmó su redondez por primera vez y donde demostró que navegando hacia el atardecer se llegaba a donde nacía el sol. Sanlúcar de Barrameda es el atardecer más importante de la historia. Y hoy, 500 años después de que 18 héroes harapientos desembarcasen de la nao Victoria en su puerto, Sanlúcar sigue siendo el lugar que aúna historia y modernidad. Porque el aroma a clavo de las Molucas que el Cano trajo en las bodegas de la nao Victoria fue la prueba de la redondez de la tierra. Una especia llegada a Sanlúcar de Barrameda nos confirmó que el globo era redondo y que ya nada sería igual. Sanlúcar de Barrameda, especias, sabores, gastronomía, una fórmula que nadie ha conseguido superar. Sanlúcar de Barrameda sabe a tantas cosas que ni te imaginas. Tierra, mar, el Guadalquivir y las salinas. Y una historia milenaria que, desde los primeros asentamientos prehistóricos, ha ido haciendo de su cultura gastronómica una de las señas de identidad. Pero el sabor de Sanlúcar de Barrameda no es solo historia, es presente y es futuro. Es sabor. Son ingredientes y los magos que con su alquimia nos siguen regalando viejos y nuevos sabores. Suyos son aún hoy unos langostinos únicos en el mundo. Unos vinos que sirvieron de sustento a los marineros que dieron la primera vuelta al mundo durante buena parte de su travesía y que hoy siguen asombrando al mundo. Un lugar único en el mundo, donde la gastronomía destaca por la singularidad de sus productos. Un vergel de raíces históricas en el que sus productos tienen nombre y apellido propio, y en el que el sabor y el saber son sinónimos en la mesa. Ven a probar y repetirás. Los frutos de su tierra, como la papa de Sanlúcar, ejemplo de fusión entre los nuevos productos que llegaron a su puerto y la tradición local, y los frutos de sus aguas. Y ahí sigue Sanlúcar, ofreciendo al mundo la riqueza de sus productos autóctonos únicos, su sabiduría para cocinarlos y la magia para combinarlos. Por eso, 500 años después de que Sanlúcar fuese el centro del mundo, queremos ser capital española de la gastronomía. Sanlúcar de Barrameda, el mundo, vuelta y vuelta.